El Museo de Doña Paquita, una de las grandes mujeres de la provincia, ha sido el escenario para el acto municipal del 8 de marzo. En este marco se ha reconocido la labor de 7 representantes de la lucha por la igualdad. Que entre todos sigamos implicando a la sociedad en general, a toda Almería, en busca de esa igualdad lógica, concienciada y real. Desde las administraciones, el papel que tenemos los políticos y los diferentes responsables al frente de las administraciones públicas, tenemos que ser inflexibles en el compromiso por la igualdad, asumir ese papel y, sobre todo, saber trasladar el mensaje a todos los ámbitos. Marina Cano, eterna voluntaria y fundadora de la Asociación ALBA. Josefa Santiago, presidenta de Madres y Mujeres de la Escuela Infantil de los Almendros. Victoria Alcalá, campeona de Andalucía de motociclismo. Juana María Lázaro Morel, de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, han sido distinguidas por su empeño en pos de la mujer. ¿Cómo no compartirlo con nuestros pequeños héroes, que son increíbles? Podemos aprender tanto de ellos. Su capacidad para normalizar el cambio tan brusco que supone en sus vidas la enfermedad es alucinante. Y para finalizar, quiero dedicar este premio a la persona que más fuerza me ha dado cuando la he necesitado, que siempre está conmigo y por quien estoy yo hoy aquí, mi hijo. ¿Cómo llevar el amor que por mi parte me trajo la fe antes de nacer, que yo sabía que Jesucristo había pasado haciendo el bien y yo simplemente en mi vida he querido imitarlo? El Consejo Sectorial de la Mujer también ha reconocido el trabajo de Manuela Delgado por su aportación al movimiento feminista, Charín Gurriarán por su lucha en la apertura del primer centro de servicios sociales en Almería, o María Nieves Artero, la voz femenina inconfundible de la radio local. Mujeres que, como Doña Paquita, han destacado y lo siguen haciendo en el duro camino hacia la igualdad.